es la otra noticia del día, la imagen del día. Es Olmedo López, que está llegando a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lo mandó llamar y mandó policía a llevarlo hasta la Corte. Todo por cuenta de la investigación que se está siguiendo contra Walid Mansur, el presidente de la Comisión de Acusaciones, que hace parte de la Cámara de Representantes y que ha sido mencionado como uno de los que recibió dinero, sobornos, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para la aprobación de algunas de las reformas. El abogado de Olmedo López dice que esta situación es ilegal y que ellos no sabían, pero no es cierto. Ya se conoció el documento en el que la Corte lo había notificado desde el 24 de que tenía que ir hoy a la Corte Suprema de Justicia. Y como no vio que llegó, pues lo mandó llamar con policía. Ángela Serrano está ya en la corte. Ángela, muy buenas noches. Adelante con la información. Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues efectivamente aquí estuvo Olmedo López para ampliar las acusaciones que había hecho en contra de Walid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación. Acuérdense ustedes que en varias de sus declaraciones, sobre todo el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo, él dijo que Mansur se había vendido. Y ahí es que Mansur pide él mismo a la Corte Suprema que lo investigue, la Corte accede y hoy tenían la cita aquí a las 10 de la mañana. Mansur sí llegó muy puntual, en cambio Olmedo no apareció y pasada aproximadamente una hora de espera aparece el abogado de Olmedo López, José Moreno, con un comunicado anunciando que no van a asistir porque se habían enterado por medios de comunicación y no de manera oficial y legítima. Sin embargo, sobre las 4 de la tarde, ya después de bastante tiempo que estaba también Mansur aquí esperándolo, pues la corte lo ordena a que venga aquí y lo conduce hasta acá con policía, aparte de su esquema de seguridad, para que cumpla con la diligencia, argumentando que sí le habían avisado. Cuando llega el abogado aquí a la corte, bastante molesto, dice que toda esta diligencia fue ilegal. Esto fue lo que dijo. Los hechos que acaban de ocurrir, porque para nosotros, como abogados defensores, y en este caso la titularidad de principal abogado de confianza, el señor Olmedo, consideramos que esta conducción que acaban de desarrollar es ilegal, toda vez que no cumple con las medidas necesarias para conducirse. A nosotros no se nos citó en debida forma. La corte dice que se le cita. ¿Dónde está la citación? Hace solo minutos terminó la diligencia y salió Olmedo aquí de la sala de instrucción de la corte. Fíjense que conocimos los documentos de la corte con fecha del pasado 24 de mayo, en donde efectivamente sí le notifican a Olmedo López y también a su esquema de seguridad que tenían esta diligencia hoy 29 a las 10 de la mañana. Y a todo esto que está enfrentando Olmedo López se le suma una nueva denuncia que conocimos que el ministro del Interior va a radicar mañana temprano en la Fiscalía por injuria, por los señalamientos que ha hecho también Olmedo López en contra del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Acuérdense que ha dicho en varias ocasiones que el ministro tiene muchas cosas que explicarle al país, sobre todo del tiempo en que él estuvo encargado de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. Giovanni, pues esa es toda la información. Por lo pronto, sigan ustedes con más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Pues la cosa es así de sencilla. Mauro, Paula, la corte lo mandó llamar. Y él no quería ir. Y dijo que no lo habían citado. Le voy a pedir al equipo de producción que muestren la citación. Ahí está clarísima para que la vean nuestros televidentes. Esta es la citación. Es del 24. Ahí está. Sí lo citaron. A Olmedo López sí estaba citado por la Corte Suprema de Justicia. Pero el señor decía que no, o por lo menos sus abogados dicen que no. Vamos a ver si los abogados amplían, si es que esta citación no es válida o no. Pero aquí ya sabemos, Mauricio, que la Corte Suprema de Justicia en Colombia no se pone con rodeos. Le mandó a la policía y lo trajo ante la corte para que cuente lo que sabe de las dádivas, coimas, sobornos, como lo quiera llamar, a nada más y nada menos que Walid Mansur, el presidente de la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, que está en la Cámara de Representantes. Bueno, la verdad es que sí es muy extraña la actitud y las reacciones que ha tenido tanto Olmedo López como su abogado, porque el abogado sigue insistiendo, pese a que ya se conoce el documento de la Corte, que no había citación. Y hace un día veíamos a Olmedo López muy dispuesto a colaborar con la justicia, lo dijo en la Fiscalía, pero resulta que es que la colaboración total pues implica todos los entes judiciales a los que se tenga que presentar. Así, eso no, esto no puede escoger, claro, a este sí, a este no. Esto ya es la Corte Suprema de Justicia, este es
el órgano superior. Un dato, usted lo vio con mucha policía que la corte lo mandó llevar. Sí. Pues ojalá ese esquema de seguridad se lo mantengan, porque este es un hombre que tiene que estar protegido. Él no puede tener esquemas por horas ni nada de eso. Es lo que está pidiendo Olmedo López, que lo protejan a él y a su familia para poder contar lo que sabe, porque lo que sabe es muy grave. Y además porque él mismo ya advirtió de cara a la opinión pública que no tiene intenciones de suicidarse, solo por si las moscas. Parece un chiste malo, pero en Colombia esas personas que tienen semejante presión de la justicia, de aquellos a los cuales pueden vincular, que está buscando un acuerdo con la fiscalía, pues tienen que hacer esas declaraciones, no vaya a ser que aparezcan muertos en un carro y digan, no, es que se suicidó y a las 3 semanas no se sepa absolutamente nada más del caso, como ha sucedido incluso en los últimos meses en el país. Pero vamos a lo que estamos viendo en este momento en las imágenes, y es esa visita accidentada desde sus orígenes de Olmedo López. No digo que accidentada porque la corte no tuviera el derecho y no hubiera procedido formalmente para citarlo, sino porque esas evasivas de Olmedo López y esas evasivas del abogado, que no me citaron, que sí me citaron, que no me avisaron, empiezan a mostrar cómo la estrategia global de esta clase de testigos, puede ser Sneider Pinilla, puede ser Olmedo López, todo aquel que tenga información de corrupción, que involucre a otras figuras, que se muevan en la esfera política y por lo tanto pretendan generar presión política, o que se muevan en la esfera judicial y por lo tanto pretendan ejercer presión judicial, empieza a mostrar sus falencias. ¿Por qué? Porque el señor Olmedo López sale en los medios de comunicación, dice lo uno, dice lo otro, sugiere, suelta nombres, no voy a decir todavía, pero tiene que darle muchas explicaciones al país. Mejor dicho, va soltando piecita tras piecita y se presenta a la fiscalía. Como bien lo señalaba Paula, esto no es colaboración solo con la fiscalía, con toda la rama judicial, un acuerdo de este estilo, un acuerdo de oportunidad, por un principio de oportunidad. Por lo tanto, el señor Olmedo López, si lo llaman de la Corte Suprema, tiene que ir a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, como la investigación no es contra él, sino que es contra por Ubaid Mansur, digamos, y posteriormente quizás por Iván Name y Andrés Calle, que tienen fuero especial también, la Corte va pidiendo rapidito. Esto no es que nos pongamos de acuerdo y el día de mañana y a ver qué me vas a mostrar, sino interrogatorio, indagatoria, rápido, porque es que estoy en otro caso que no es el suyo, y ahí tiene que colaborar. Muy interesante como la estrategia que se arma para ejercer algún tipo de presión sobre la fiscalía o para mover las piezas en la fiscalía, se puede dinamizar por completo en otra instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver.